do you wanna stop walking? I don't know When do you wanna stop walking? I don't know When do you wanna stop walking? I don't know When do you wanna stop walking? I don't know When do you wanna stop walking? I don't know When do you wanna stop walking? I don't know When do you wanna stop walking? I don't know When do you wanna stop I don't know When do you When do you face you make when you dance Dreams how, when I'm not there. Tell me about your parents, tell me about your friends. Tell me about the girl who was going on the buffet. Tell me about the rain, How will this too, hello, business. Tell me about the bombing, I couldn't count less. When do you want, I don't know. 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 Jokes you make when I'm not there. You tell me about your sneakers. You tell me about your wife. You tell me about the girl the one you call me all the other night. And tell me about lust. You tell me about your mess. You tell me about luck and I couldn't care less. When do you wanna stop walking? I don't know. When do you wanna stop walking? I don't know. When do you wanna stop walking? I do you want to Hola, 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 buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues quiero platicarte sobre el viaje de verano que estaremos realizando en Toronto. Ya pudiste ver ahí en el en el video de entrada las actividades y en qué consiste este, este viaje. Ojalá que eso ya te esté ayudando a que te decidas. Ya te animaste porque estás aquí, entonces ya para que te decidas. Ese video y lo que te voy a platicar el día de hoy, estoy segura que te va a hacer de mucha ayuda para tomar esa decisión y decir sí. Este año me voy a Toronto a disfrutar mi verano allá mientras aprendo inglés y conozco gente maravillosa. Así es que bienvenidos sean todos. De nuevo, muchas gracias por brindarnos de su tiempo para estar en este webinar con nosotros y pues eh, vamos a, a iniciar. Te voy a ir compartiendo aquí la presentación con toda la información. Siéntete libre de hacernos llegar tus preguntas. Aquí en el chat puedes ir escribiendo todo lo que tengas de dudas, todo lo que quieras checar sobre lo que te estoy platicando y pues vamos a irles dando respuesta. Esta presentación dura aproximadamente 50 minutos y si te quedas durante toda la sesión, durante todo el webinar, Vamos a darte un regalito que te va a ser de mucha mucha ayuda. Eh, bueno, pues vamos a iniciar primero. Déjame te platico un poquito de mí para que sepas quién es eh, quién te está hablando aquí este día. Mi nombre es Liliana López. Yo soy egresada de la Facultad de Filosofía y Letras. Soy lingüista eh, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNL. Soy también este, evaluadora certificada para el examen internacional ITEP, un examen que evalúa el nivel del inglés. Además, tengo certificaciones de TKT y TESOL, evaluaciones para maestros de inglés, y eh, soy miembro de la Cámara Internacional de Maestros de Idiomas. Fungo como representante de Nuevo León y coordinadora de las instituciones educativas. Además, trabajo como maestra en, en una preparatoria de la UNL y en el Centro de, de Idiomas de iStudy. Eh, también fui aquí como concierge educativo eh, y lo combino pues con mi eh, área de, de agente de, de viajes. Y pues bueno. Esa, esa soy yo. Esto, voy a estarte platicando ahorita sobre este viaje a Toronto. Y si te animas y si te registras, pues soy quien te va a estar acompañando en esta gran aventura en Toronto. Y pues tenemos también a, a, a Tania Alonso, que está por aquí eh, al pendiente de cualquier cosa, cualquier detalle. Ella nos está acompañando desde detrás de cámaras. Eh, Tania es eh, nuestra Concert Senior. Ella. Tiene este, su maestría en planeación estratégica, es también lingüista como yo, y pues tiene una gran, gran experiencia en esta área del turismo educativo. Ha creado diferentes cursos, tiene un libro donde ella describe todas las eh, maneras en las que se van, eh, la que uno como maestro se puede desarrollar, y, y es algo que, que nos ayuda mucho para abrir el campo. Laboral. Y pues bueno, nosotras formamos parte, parte de iStudy. ¿Y qué es iStudy? iStudy es una agencia de, de viaje. Nosotros representamos a más de 100 instituciones internacionales. Estamos en cuatro países principales, que son Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e Irlanda. Ahorita pues te vamos a hablar específicamente de, de Canadá, desde donde nos vamos a, a enfocar. Somos miembro activo de IRSC, ICEF. Study Travel y Apply Board, que son instituciones que promueven el turismo educativo. Estamos presentes en toda Latinoamérica con oficinas aquí en Monterrey, Nuevo León, además ya en Colombia y en Chile. Eh, y pues nosotros ofrecemos eh, servicios gratuitos, asesoría principalmente a quienes quieren viajar al extranjero a estudiar. Nuestro lema, el viaje de estudio de tus sueños, es aquí con nosotros. Eh, dentro de los servicios que ofrecemos es la asesoría en la selección del programa y destino. Ahorita estamos hablando o vamos a hablar específicamente del campamento de verano. Sin embargo, tenemos más destinos, tenemos más eh, tipos de estudio y nosotros te podemos asesorar para que encuentres la mejor opción. También podemos apoyarte con la cotización de vuelos, de traslados, lo que es el alojamiento. Eh, y pues los trámites que necesitas para la gestión de permiso de estudio y trabajo y todos lo tra los trámites para gobierno. Bueno, vamos ya a empezar a entrar en materia. Primero, ¿qué me puede dar el viajar al estu a estudiar al extranjero? ¿Qué puedo sacar de ahí? Fuera de la, la diversión que seguramente vas a tener de el Salir de tu país, pues, ¿qué, ¿qué más te va a dar? Primero, pues, el idioma. Vas a poder este, tener una inmersión en el idioma porque vas a estar conviviendo con él, ahora sí que 24-7. Vas a estar con una familia que te va a hablar en inglés, vas a estar en la escuela que te va a enseñar inglés, vas a estar con compañeros, con amigos que te van a estar hablando en inglés, en todos lados te van a hablar inglés. Entonces, al ser esta inmersión, pues, tu avance va a ser mucho más rápido y más notorio además que el curso es un curso intensivo por otro lado esta experiencia eh, aunque tú viajes con un grupo el estar viajando por tu cuenta sin tus papás pues te va a ayudar mucho a reforzar valores que tú ya tienes como la responsabilidad la madurez eh, por ejemplo al, al manejar presupuestos tú seguramente vas a llevar una cantidad cierta cantidad de dinero y pues el hecho de que Tú tengas que ajustar tus días, tus cuentas, todo tu presupuesto, te va a ayudar mucho en ese proceso de, del desarrollo de la madurez, de la disciplina, y también el estar conviviendo con gente muy diferente, con culturas muy diferentes, te va a ayudar con la tolerancia. Entonces, es una combinación de cosas que uno va a aprender, que uno va a desarrollar a lo largo de tu de tu viaje, a lo largo de tu estadía. En Toronto. También la, la cultura. Eh, el, el viajar al extranjero te permite conocer muchas culturas, gente de muchos lados, eh, porque, el, el, por ejemplo, en Canadá específicamente, pues llegan mucha, mucha gente de diferentes países que buscan lo mismo que tú, que también quieren aprender el idioma, quieren mejorar en el idioma y están en el mismo proceso que tú. Entonces, eso hace que se conecten y que tenga la oportunidad de pues crear amistades. Entonces, eh, eh, vas a tener contacto ahorita con las redes sociales y con todo lo que hay en internet, las videollamadas y todo eso, pues va a permitir que puedas seguir en contacto con ellos cuando ya regrese cada quien a su país. Y pues obviamente también la internacionalización, el plus que le vas a dar a tu currículum, esa diferencia que vas a hacer con los demás en tu campo eh, laboral cuando tú vayas a pedir una oportunidad y que la persona que te está entrevistando vea oye mira o sea fue a Canadá fue a Estados Unidos fue a Irlanda fue a tal este curso y pues viene con todo ese aprendizaje no o sea obviamente eso va a elevar mucho lo que tú vas a, a, a valer como trabajador para para ellos no para el empleador. Entonces, todo esto, todo esto tú lo, lo vas a poder aprovechar cada que hagas un tipo de, de, eh, de viaje, un tipo de proyecto de este estilo. El, el ir a estudiar al extranjero eh, es, te llena demasiado y te da demasiado. Entonces, son experiencias que uno tiene que aprovechar, son experiencias que uno tiene que eh, cuando las vea tomarlas, no pensarle tanto, es ir por ello. Y pues bueno, yendo a, a lo que es el viaje de verano, la, la razón de que tú estés ahorita aquí, pues te platico las características de, del viaje que nosotros estamos preparando. Nosotros en esta ocasión, para este viaje, para retomar los viajes que ya, ya queríamos este, hacer ese tipo de, de viajes de, de grupo, estamos eligiendo la, la ciudad de Toronto, en Canadá. Esta ciudad, pues, está en la costa este, está en la provincia de Ontario. Es la ciudad financiera de Canadá y la cuarta más importante de, de lo que es América. Eh, es la séptima mejor ciudad para vivir. Imagínate, la séptima de, del mundo. Entonces, o sea, el nivel, imagínate el nivel que tiene la, la ciudad, ¿no? Es una ciudad muy multicultural y si nos, nos das la oportunidad y viajas con nosotros, te vas a dar cuenta de la variación de de personas, de nacionalidades que te vas a topar. Eh, su moneda pues es el dólar canadiense, que es el, el, la moneda que vamos a estar ahorita mencionando. Todos los precios que yo te dé van a ser en dólares canadienses. Entonces tú aquí vas a, a, a considerar eso. Cuando yo te dé un costo, una tarifa, toma en cuenta que te lo voy a estar diciendo en dólar canadiense. Los idiomas que, que aquí se, se hablan son el inglés y el francés. Nosotros ahorita vamos a enfocarnos en el inglés. Y pues también es una eh, provincia que, bueno, son 10 provincias en Canadá, son tres territorios principalmente, que es donde está Toronto. Y, y pues hablando de la institución que elegimos, elegimos Quest, una institución con la que tenemos ya tiempo trabajando. Hemos enviado estudiantes allá y la verdad es que regresan muy contentos, muy satisfechos de los resultados que ven en su en su inglés y, y además de la experiencia, ¿no? La escuela tiene ya años eh, trabajando esta modalidad de recibir personas para que aprendan inglés. Ellos son miembros de Language Canada y acreditada de LI. Eh, manejan programas de idiomas. Pathways, que es la conexión para cuando vas a estudiar a una carrera, una licenciatura, eh, tiene programas de cursos eh, de ex, para preparación de exámenes y pues los cursos de verano como el que estamos ahorita invitándote. Cuesta eh, está ubicada en el corazón de Toronto, está cerca de muchos puntos turísticos, está muy este, fácil de llegar por muchas vías. Lo cual también, pues, la hace muy conveniente porque eso nos ayuda mucho a que las rutas que vayamos a tomar, pues, sean muy accesibles. Eh, cuenta con personal de habla hispana. Obviamente, la idea es que tú practiques el inglés lo más que se pueda, pero si tú necesitas en alguna emergencia hablar español, no tienes otra forma de comunicarte más que en español, habrá personas ahí que te van a poder ayudar sin problema. Eh, aquí en, en, en Quest, ellos. El enfoque pues es que tú tengas el contacto con el idioma inglés lo más posible, sin embargo, también son conscientes que a veces vas a ocupar esta ayuda, ¿no? Esas son algunas de las fotos de nuestro último viaje de verano en el 2019 y pues ya queremos renovarlas, ya las hemos mostrado mucho, entonces queremos ya tener nuevas fotos donde tú estés ahí con nosotros para mostrarle a los próximos aventureros y que ellos vean lo padre que te divertiste y que aprendiste mucho en esto. Bueno, te platico sobre las características generales de, del curso, de, del campamento. Las fechas son del 18 de junio al 16 de julio de este año. Eh, estamos eligiendo esas fechas porque esta, este, este uh, campamento está enfocado en jóvenes de 15 a 18 años. Entonces, ellos están en preparatoria, en bachillerato, y esas fechas que estamos eligiendo, pues son fechas que ya, ellos ya se liberaron de las clases, ya están de vacaciones, ya no tienen nada pendiente, entonces no les afecta en su programa académico. No, to, tampoco el, para el 16 de julio no es todavía una fecha donde ellos ya vayan a entrar, entonces, pues no les va a, a afectar en ese sentido. Eh, así es que, si, si, tú también estás libre en esas fechas, anímate y, y viaja con nosotros. Eh, pues son cuatro semanas de, de curso. Eh, ya te había platicado de la institución es Quest Language Studies. La, la idea es que por cada grupo este, de 15 estudiantes viaje un líder. Con ustedes para que el líder pues, los esté apoyando, cuidando, monitoreando y, sobre todo, para la tranquilidad de sus papás. La, la idea de este tipo de, de cursos de, de grupo, de viajes de grupo, es que viajen con un adulto que sea el responsable de ustedes. Eh, los papás, pues, eh, es la principal eh, preocupación. Porque pues uno como joven dice, sí, yo quiero viajar, yo quiero ir, quiero conocer, quiero divertirme. Y es natural, ¿verdad? Que tengas toda esa emoción. Pero también como papá, pues eh, somos conscientes de que eh, queremos ver que nuestro hijo esté bien. Es difícil que digamos, ay, es que pues cómo voy a dejar a mi hijo que vaya solo y a otro país. Ni siquiera es otra ciudad, es otro país cómo voy a estar tranquilo, él allá y yo acá. Y, y entonces, pensando en ello y, y buscando la tranquilidad de sus papás, es que armamos el grupo y asignamos un adulto para que viaje con ellos. El adulto obviamente tiene nuestra confianza, en este caso, como les digo, pues voy a ser yo. Entonces, somos eh, conscientes de la importancia de, de, de esos tesoros que sus papás nos están dejando, entonces los cuidamos. Es como si fueran nuestros y vamos a estar al pendiente de ustedes todo el tiempo. Vamos a, a estar en contacto también con sus papás. Cualquier cosa que sus papás necesiten, vamos a poder este, apoyarles. Entonces, eh, sí es eh, algo que pues quiero recalcar para que tengan esa tranquilidad de que van a estar en manos seguras que vamos a estar al pendiente de ustedes a donde se muevan. Obviamente la, la idea es que el grupo viaje todos juntos, que desde donde salgamos viajemos todos en el mismo vuelo, lleguemos todos juntos a Toronto, el, las actividades, los paseos, pues los hagamos todos, todos en conjunto, ¿no? Todos van a la misma escuela, no a la misma clase, porque obviamente todos los que van, van con un nivel de inglés diferente. El primer día de clases se les hace su examen diagnóstico para que a partir de ahí se les asigne qué nivel van a estar tomando y cada quien se va a su clase. Pero todos es la misma institución, en el mismo campus. Y ya terminando, ahora sí, nos volvemos a reunir y nos vamos a pasear. Nos vamos a divertirnos y a tomar miles de fotos y a publicar en nuestras redes sociales que andamos allá en Toronto visitando todo. Eh, y, pues, bueno, el paquete académico, ¿qué es lo que incluye? El paquete académico incluye lo que es el registro, que es la cuota de inscripción a, a la institución y el programa, el curso, que son la, las cuatro semanas, el curso de 28 lecciones, también el material de curso, tanto el ebook como el material impreso y el examen de ubicación, que era el que te he comentado ahorita, que te lo hacen el primer día. Para que tú sepas el nivel que, que tienes y el al que vas a ir a, a, a tomarlo durante las cuatro semanas. En cuanto a, a las actividades, pues eh, te, vamos a tener una serie de actividades de dinámicas muy padres. Tenemos eh, la logística eh, con la variedad de actividades para que tú disfrutes, para que conozcas la ciudad. Y obviamente, pues cuidando que sean de todos los gustos, ¿no? Culturales, como visitas a museos, a festivales, ferias, también deportivas, eh, sociales, recorridos, tours, conocer los lugares, eh, este, los, los puntos turísticos o, o relevantes de, de Toronto, ¿no? Entonces, así como el ejemplo que te estoy presentando aquí, tú vas a poder ir checando. Toda la, la logística, todas las actividades que tenemos para, para ustedes. Eh, nos pregunta Estefanía: ¿solo es para estudiantes de 15 y 18? Este, este específicamente sí, es para estudiantes de 15 a 18. Sin embargo, podemos atenderte, Estefanía, si tú gustas, podemos checar este, cuál es tu interés, qué es lo que quieres, eh, es, es, si quieres también ir a, a Quest en esas mismas fechas, pues igual podemos eh, ver la opción para que tú puedas viajar. Digo, al final de cuentas, cualquiera de ustedes puede ir en las fechas que ustedes quieran, el tiempo que ustedes quieran, desde cuatro semanas, y entonces sin problema podemos hacerte una cotización. Uh, más adelante les voy a dejar mis datos para que igual me contactes y veamos a ver qué, qué podemos este, cotizar para ti. Si quieres ir en esas fechas o... Si quieres este, ir en alguna otra o incluso a alguna otra ciudad en vez de Toronto y, y también tengas este, esta, esta linda experiencia, aquí te damos otro ejemplo de lo que es el calendario. Quest, de hecho, todas las escuelas, eh, tomando en cuenta que pues, tienes el resto del día para andar paseando, porque normalmente las clases pues, son en la mañana. Sales de las clases y pues ya, este, ya no tienes otra cosa, ¿verdad? A lo mejor tareita o así, pero cualquier cosita. Entonces tienes el resto del día, y pues, qué mejor que, que hacer actividades que, que te ayuden a conocer, a divertirte, a entretenerte. Y la, la escuela nos ayuda en eso, en, en la planeación, en, en las opciones, sugerirte actividades que puedes hacer algunas gratuitas, otras con costo, pero pues te ayuda mucho en la planeación, porque ya no tienes tú que estar pensando a ver qué vas a hacer. Entonces, eso también es algo que todas las escuelas hacen, que vemos la verdad muy, muy bien este, para ayuda de la, del mismo estudiante. En caso del alojamiento, pues eh, la, aquí la, la opción que les estamos ofreciendo es con familia, eh, obviamente es una familia canadiense, es una familia... Que nosotros, eh, la agencia con la que estamos haciendo este, esta solicitud de, del hospedaje, eh, revisa las familias. No, 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 es, no agarramos cualquier familia, no es como que lleguemos y, oigan, nos deja meter a un estudiante aquí. No es así. Tengan también la tranquilidad de que, pues, las familias que se eligen pasan por diferentes filtros para que ustedes tengan esa confianza de dónde se van a quedar, les van a atender. Casi como en su casa. Sabemos que obviamente en ningún lado nos van a atender como en casa, pero casi como en su casa. Y que tanto ustedes como sus papás van a estar tranquilos de que van a estar seguros. Ustedes van a contar con su propia habitación. A lo mejor van a compartir el baño, eh, pero van a tener ustedes sus propias cosas. Nadie va a tomar su shampoo, nadie va a tomar su jabón. Ustedes las van a tener nada más para ustedes. Te repito, la habitación es solamente para ti. Tú no vas a dormir con, con nadie más. Y la familia te va a atender, te va a procurar, va a estar pendiente de ti, este te va a dar tu desayuno, te va a dar tu cena, te va a apoyar con la comida para que tú te la puedas llevar de lonche. porque sabemos que las comidas, pues, si vas a ir a pasear, pues no te vas a regresar a la casa temprano, ¿verdad? No vas a ir como que, ah, déjame voy a la casa como y luego ya me salgo otra vez. Ya andas afuera, ya lo que quieres es, ir, es irte a pasear. Entonces, la familia consciente de eso, te preparan tu lonche para que tú puedas, este, tenerlo y comértelo cuando tú quieras. Entonces, ahí, pues, está, está muy bien eso porque ya tienes tus tres comidas, ya no tienes que preocuparte qué voy a comer y dónde voy a comer. Pues, ya nada más si quieres comprar algún, este, algún snack o algo así durante el día, pues, eso ya tú lo, lo ves, ¿no? Eh, las, las eh, casas, el área de las casas donde van a hospedarse, pues son, están aproximadamente a 40 minutos del centro de la ciudad, pero la verdad es que no es mucho y no es algo que debería preocuparnos porque la manera de moverse allá en Toronto y en general en Canadá es muy práctica. Honestamente, este, aquí en Nuevo León, si nos estás viendo en otro estado o en otro lugar, pues igual lo puedes considerar, pero al menos aquí en Nuevo León, la verdad es que el transporte público no es muy bueno que digamos. Mucha gente, la verdad, preferimos, si podemos, evitarlo. Entonces, eh, pues tenemos esa mala experiencia, ¿no? Pero en Canadá, la verdad es que pues es otro nivel. El, el transporte público es está limpio, eh, está muy bien la, lo que es el transporte el chofer, los choferes son súper amables, desde que te subes te están saludando, te vas a bajar y te despiden, que te vaya muy bien, que tengas un lindo día, algo que la verdad pues aquí es muy raro ver, ¿no? Y las rutas también, este, es muy fácil de, de trasladarse de un punto a otro, las, eh, por ejemplo, en el metro o en el autobús, tú vas a toparte con que están ahí por todos lados los, señalamientos para que sepas cuándo llega el autobús. Si ahí dice a las 10.05 va a llegar el autobús, tú estás a las 10.05 y tú vas a ver el autobús. Ahí te vas a poder subir. Te equivocaste, te bajaste una parada antes, no pasa nada. Tomas el autobús, te regresas a la original y vuelves a tomar hacia donde vas. Tienes esa facilidad también por el tipo de tarjeta que se usa para pagar el autobús o el, o el metro. Eh, la, la tarjeta tú la compras desde que llegas y tú la vas a poder usar dependiendo de si la compras por día, por semana o por mes. Tú la vas a poder usar tantas veces sea necesario. Si tú la estás comprando por mes, pues todo el mes la vas a poder usar, así sean 10 veces las que la uses en el día, no se te va a acabar porque tú la pagaste para usarla todo el mes. Entonces eso es algo súper práctico y que te da esa tranquilidad de, bueno si me paso de parada y me tengo que regresar y volver a tomar el de autobús, no pasa nada. Tengo mi tarjeta, yo me puedo mover como yo quiera, las veces que yo quiera. Entonces, eh, pues eso nos ayuda a que podamos irnos moviendo tranquilamente a donde ocupemos. Eh, las este a veces los papás se preguntan, bueno, ¿y quién va a llevar a mi hijo a la escuela? ¿Cómo se va a mover mi hijo a la escuela? Como les acabo de platicar, el transporte público es bastante conveniente, es bastante fácil de, de usar, aun y cuando uno no esté acostumbrado a usarlo aquí donde vive, eh, vas a poder hacerlo sin problema. Y, y es muy seguro también, es, es, es muy seguro. Eh, no es como que vayas así de, ay, pero voy a ir con mi mochila aquí porque no quiero que nadie, no, 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 es tú. Digo, obviamente, ¿no? Normal como en cualquier lado, si sí estás al pendiente, pero tampoco nada así de... Paranoia. Eh, es tranquilo, tranquilo. Y pues bueno, el traslado también te lo estamos incluyendo en este paquete, el, de, el llevarte del aeropuerto a la casa donde vas a hospedarte e igual de regreso de la casa al aeropuerto. Aquí este me han preguntado en diferentes entrevistas que he tenido. ¿Quién va por mis hijos? ¿La familia va por ellos? No, como te acabo de mencionar, hay una, este, un servicio de traslado que se va a encargar de ir a llevar a todos los chicos a, a la casa donde se van a quedar. Y en cada una de las casas ya va a estar la familia ahí esperándolos con los brazos abiertos. La familia va a saber a qué hora van a llegar. Y es, van a estar pendientes ya, aterrizó el avión, ya van los chicos en camino y ya en tantos minutos van a llegar a la casa. Entonces la, la familia ya va a estar ahí al pendiente para recibirlos, darles la bienvenida, darles el tour por la casa, indicaciones, reglas, porque sabemos que como quieran, en todos lados hay reglas, y pues que ustedes se vayan instalando. Algo muy importante, los documentos. Eh, cuando ustedes viajan, como saben, pues eh, ocupamos diferentes documentos y eh, algunos de ellos los tenemos que tramitar. Para esto, nosotros te vamos a apoyar en eso. Nosotros te vamos a ayudar tramitándote un seguro médico internacional, que es algo que el gobierno pide. También una carta custodia, que esta se solicita cuando un menor de edad está viajando. Entonces, en este caso, como es un grupo de menores de edad, cada uno de ellos necesita tener esa carta custodia donde sus papás, pues, autoricen que estén viajando solos. sí. entonces, eh, sí, si, si es este un, un elemento necesario para poder, incluso, abordar el avión. y el eta, el eta es el, eh, la visa canadiense. esta es diferente a, a la americana. la americana, normalmente, uno la tramita por cierto tiempo dices, ah, bueno, voy a comprar una por seis años. Entonces, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo, mientras dure esos seis años, mientras esté vigente esos seis años. Esa es la, la americana, la canadiense, ¿no? La canadiense, tú la tramitas por el tiempo que vas a viajar. Entonces, vas a ir un mes, se te va a tramitar para ese mes. Vas a ir un, un semestre, pues se te tramita para ese semestre. Y así, cuando tú vayas a viajar. Y pues es, es conocida como ETA este esto todo esto nosotros se vamos a apoyar con, con ese, ese documento eh, sí disculpen entonces aquí ustedes van a tener este ese trámite también van a obviamente ustedes por su cuenta pues ya van a, a necesitar tener su pasaporte vigente su certificado de vacunación, Van a ocupar también sus papás, tener sus pasaportes vigentes. Eso pues ya serían esta papelería que ustedes van a tener consigo y que ya al momento de que se registren, pues no las van a hacer llegar. Algo que también te vamos a, a dar, porque con ello tú vas a poder demostrar que estuviste allá en Toronto, que hiciste este nivel de inglés, que llegaste a un nivel determinado pues hacerte el certificado de participación. Ese certificado tú lo vas a guardar, le vas a sacar copia y cada que lo ocupes de mostrar, pues ahí vas a llevar tu copia, ¿no? Tú te guardas el original y la copia es la que vas a ir llevando a donde tú necesites. Entonces, con este certificado, tú tienes la tranquilidad de que puedes demostrar, no nada más con tus fotos de las redes sociales, sino con algo legal que diga que tú estuviste estudiando allá durante un mes. Y que este eso lo está avalando, no. Obviamente tiene valor curricular y pues te va a indicar el nivel al que tú llegaste en el inglés. Algo, algo que también te estamos ofreciendo antes de viajar es un club de conversación de una vez por semana. Este, este club pues lo, lo estamos manejando en línea, entonces te pasamos el código para que tú puedas entrar al club y pues puedas ir practicando un poco antes de del viaje. También vamos a tener una reunión de integración antes de la salida para que tú conozcas a quienes van a ir a contigo, que conozcas a tus compañeros, que conozcas a tu líder, que conozcan tus papás también, con quién vas a viajar y que recibas todo tu expediente, toda la documentación que hicimos para ti, para que tú puedas este, ya tenerlo todo listo y ahora sí que prácticamente hagas tus maletas. Y esperes la fecha. Entonces, eh, este, este, esta reunión que tendremos va a, a, a ayudarte a que, pues, vayas a ir rompiendo un poco el hielo. A lo mejor ese, si tienes nervios de, ¡ay! ¿Con quién voy a ir y a quién voy a conocer? Bueno, pues ahí vamos a, a ayudar en esa parte. Y, pues, bueno, todo esto que te he platicado, eh, la escuela que vas a visitar, la casa de familia en la que vas a estar, los documentos que vamos a brindarte, el, la constancia de del de certificado que vas a recibir, todo, todo esto que estamos eh, preparando para ti que te vamos a, a dar durante ese mes, tiene un costo de 2,997 dólares canadienses. Eh, esto a lo mejor es tú, ah, bueno, ¿y cuánto es en mi moneda? Tú puedes ahorita checar ahí en Google, este, ponle ahí 2.997 dólares canadienses a pesos y te vas a, te va a dar la conversión. Pero te vas a dar cuenta y te vas a sorprender y maravillar que no pasa de 50 mil pesos. Estás hablando que por menos de 50 mil pesos tú estás viajando un mes, todo un mes a estudiar a conocer, a divertirte en Toronto. ¿Cuánto te gastas una semana en Cancún? Yo creo casi lo mismo, ¿no? Y aquí tú estás hablando de todo un mes y estás hablando de que ya está el curso, de que ya está el hospedaje, que te vas a ir a, a, a conocer muchos lugares allá. Entonces, eh, es una inversión, es una inversión realmente... De, porque vas a traer muchas cosas de regreso. Entonces, haz números, checa, compara y te vas a dar cuenta que realmente vale la pena, vale la pena esta inversión que vas a hacer. ¿Cómo vamos a hacer el proceso? Nosotros este, ocupamos nada más que tú te registres con 200 eh, dólares canadienses, que tú te registres con 200 dólares canadienses. Ya con ese registro nosotros te aseguramos tu lugar en el grupo, empezamos a pedirte tu, tu papelería, empezamos a, a checar que pues tu pasaporte esté vigente, tu tu certificado de vacunación, pedimos tus datos y luego ya este vemos para que tú puedas liquidar el resto. Eh, aquí eh, pues sí. Estamos considerando las fechas, ¿verdad? Eh, ahorita ese hecho, de hecho, este ya es nuestro último eh, webinar, ya para cerrar el grupo, para ya tenerlos todos listos, porque nuestra intención es que ya se ajuste también la parte del vuelo, que ahorita te voy a platicar sobre él, eh, y que pues tú ya eh, vayas viendo cómo vas a liquidar tu, tu paquete. Pero por lo pronto lo primero, pues, es registrarte con 200 dólares. O si tú quieres de una vez abonar más, pues claro que lo puedes hacer. Algo que también tenemos que, que tener consciente es que no incluye eh, el vuelo. Nosotros no lo podemos incluir porque todo lo que te platiqué antes ya está congelado, ya no va a cambiar. Si tú reservas con nosotros hoy, si reservaste hace dos meses, por decirlo, o tras, hace tres meses, la tarifa de todo lo que yo te platiqué antes es la misma. Esos 2.997 no cambian. Lo que es la escuela, lo que es el hospedaje, lo que es el pick-up, no cambia. Eso te lo congelamos. Pagues hace tres meses o pagues ahorita o en una semana. Sin embargo, el vuelo no podemos hacer eso. El vuelo nosotros no este, podemos hace tres meses darte una cantidad y respetártela hoy o respetártela en una semana. Sabemos que eh, los vuelos cambian todos los días, incluso de una hora a otra y es por ello que preferimos dejarlo afuera para que no haya confusiones de, oye, es que me dijiste una cantidad y ahora me estás diciendo otra. Porque obviamente eso se puede prestar a malas cosas, interpretaciones, confusiones. Entonces, mejor seamos, eh, seamos claros y el, el vuelo lo, lo estamos este, agregando por fuera. Eh, sí podemos ayudarte a cotizarlo, podemos ayudarte con la compra de, del vuelo, pero también este, hay papás que tienen tarjetas de ciertas aerolíneas o con sus tarjetas del banco, las aerolíneas les dan puntos o, o así. Entonces también pues es, es una manera de que puedan usar esas eh, ventajas ¿no? de, de los de los puntos que puedan tener. Si se requiere alguna traducción de documento, pues eso también tú tienes que considerarlo. Podemos también ayudarte, tenemos nosotros traductores certificados y, y ellos pueden hacer tu, tu trámite, tu traducción que necesites, pero tenemos que considerar el costo aparte, porque, porque pues no todos lo van a necesitar. También el costo de las actividades. Eh, las excursiones, los paseos, algunos son gratuitos, otros tienen costo, entonces también hay que, hay que sumarlo a, a, a esto, ¿no? Eh, y el pase de transporte público, como te platicaba hace unos momentos, tú compras tu pase, entonces también hay que considerarlo en, el, en, en los gastos extras, ¿no? Y un depósito de seguridad de 250 dólares canadienses. Entonces, más o menos, calculando todo lo que este, tú tienes que agregar, pues estamos hablando de 1.500 a 2.500 dólares canadienses, que realmente pues igual, o sea, si lo, si lo agregas a, a lo que ya te había dicho, no no supera tanto la, la cantidad este, como para decir, ay no, es que es demasiado. Te repito, haz números y te vas a dar cuenta que, que sí es posible y que está accesible. Como te decía, lo que sí debemos de considerar para este, los requisitos, porque pues nosotros te vamos a ayudar con varios trámites como lo es el ETA, la carta custodia y todo eso, pero también ocupamos de parte tuya tu pasaporte vigente, tu acta de nacimiento, autorización de, de ambos papás para que puedas viajar sin problema, que tengan ellos pasaporte vigente, la vacuna. COVID aceptada por Canadá, tu certificado de, de vacunación y no tener historial de visa negada en otros países. Esto también, pues, este, obviamente, eh, desafortunadamente, muy fácil cierra las puertas a, a otros lugares, ¿no? O sea, aunque digan, no, es que a mí me la, este, negaron en X país, pues sí, pero por algo te la negaron. Entonces eso, pues, muy fácil también lo toman en cuenta en otros países. Y pues bueno, mira, aquí te voy a presentar algunas fotos de, de estudiantes que así como tú, pues han ido a, a Toronto, que han conocido y han hecho amigos y han este, disfrutado de, de esta experiencia. Eso es en, en una de las aulas de Quest. Aquí también puedes ver pues, que están ahí las, las dinámicas. Obviamente, todos los maestros de, de Quest. Tienen una amplia experiencia, son maestros certificados, son maestros que saben, por ejemplo, eh, a veces está la preocupación de, pero es que si yo no tengo tanto inglés, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo cómo voy a ir aprendiendo este el idioma? Pues las clases, eh, no por algo ellos manejan desde nivel básico, desde nivel muy muy básico hasta nivel avanzado. Entonces ellos ahí van a, a, a irte guiando, van a irte ayudando para que tú entres en confianza, para que te quites ese miedo y que permitas que todo ese idioma, todo ese, ese eh, contenido entre, que lo aprendas bien. Aquí puedes ver este, también una excursión, toda la gente que, que está conviviendo, que está eh, divirtiéndose. Y aquí pues ya con su certificado. Después de haber finalizado el curso, ahí lo están presumiendo. Entonces, tú también así puedes tener tu foto y, y presumirla ahí en tus redes sociales de Mira, Ya acabé mi curso en Toronto. Y pues bueno, este, después de platicarte toda esta información, que espero que haya sido clara, que te haya dado una, una buena idea de lo que te estamos ofreciendo. Me pongo a tus órdenes, te recuerdo mi nombre, Liliana López. Aquí tienes mi teléfono, tienes mi correo. El código QR es por si quieres sacar una cita. Este, le, le tomas ahí el, a la foto al QR, te va a llevar a una página de mi calendario y ahí puedes ver mis horarios disponibles para citas. O, sin problema, puedes hacerlo por medio del WhatsApp. Me mandas mensaje, me dices que me viste en el webinar del curso de verano, quieres más información o qué mejor te quiere registrar y ya nos ponemos de acuerdo para que tengas alguna este, plática conmigo para sentarnos bien y checar detalles, que te registres y ver qué más necesitas y ya empezar con todo el trámite. O si te quedó alguna duda, pues, también, que ya lo, lo, lo vayamos ahí este, resolviendo eh, en el mensaje o mandarme correo eh, aquí a mi a mi correo liliana /story mx para que tú puedas resolver todas tus dudas. Que igual ahorita, ahorita este ya ya podemos empezar con las dudas si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere checar algo, estoy a su disposición para que para que me lo hagan saber de una vez y poder empezar a atenderlas. Y en lo que en lo que empiezan a, a darme sus dudas quiero hacerte una invitación tenemos eh, próximamente el 3 de mayo viene Manuel Campos que él es eh, él, él es de Quest él está allá en Toronto en Quest y es quien nos apoya cuando este pues estamos trabajando con ellos él es quien nos brinda más información sobre Quest. Entonces va a venir a Monterrey, va a estar con nosotros unos días y pues eh, quiero invitarte a que nos acompañes en esta sesión informativa, que conozcas a Manuel, que si viajas pues luego te lo vas a topar allá en Toronto, vas a decirle, oye Manuel, te acuerdas que te vi aquí en A Story, mira y ando acá en Toronto, aquí en Quest. Entonces, eh, ven a conocerlo, ven a, a platicar con él en esa sesión informativa, que te diga a ver qué tal está Toronto, qué tal está la ciudad y Quest y todo eso. Es el 3 de mayo a las 6 de la tarde, viaja y estudia en Toronto, Canadá, con Quest. Entonces, eh, si quieres eh, este, asistir a la, a la reunión, si quieres asistir a la sesión informativa, Hazmelo saber y te voy a compartir en el. Ahí está, gracias Tania. Ahí ya Tania nos está dejando la fecha, el lugar que es en nuestras instalaciones de iStory San Nicolás, en la calle Monte Ararat, número 1101, en Balcones de las Puentes, en San Nicolás. Ahí está el link también para que tú entres, te registres y tengas ya tu lugar asegurado. Y como te digo, vas a recibir información de, sobre Quest para que conozcas un poco más la, la escuela, que más ofrece y pues que le pidas ahí referencias a, a Manuel. Oye, ¿me conviene o no irme a Toronto, Manuel? ¿Tú qué ves? ¿Cómo ves? Ahí este, platicas con él. Pues bueno, sigo esperando tus dudas. Este, creo que expliqué muy bien, no hay, no hay dudas. Eh, y pues como te había dicho, si te, quedas, si te quedabas conmigo toda la, la sesión, todo el webinar, te iba a dar un regalito. Este regalo es un, el curso de Study and Travel English. Eh, es un curso que te va a ser de mucha ayuda si vas a, a viajar eh, próximamente a estudiar al extranjero. Va a serte útil para que tú vayas empapándote de vocabulario que vas a necesitar. Normalmente pues uno interactúa en el aeropuerto o si vas a comprar comida o si vas a ir a un restaurante, si vas a ir al super, este, diferentes situaciones que uno puede vivir en su vida cotidiana, pero en otro país, ahí tú vas a poder encontrar frases, vocabulario de, de ayuda para que tú vayas conociendo cómo desenvolverte. Este curso... Lo tenemos completamente gratuito para ti. Solamente ve a nuestro Instagram, studylight y solicita tu descarga del curso este, en línea. Eh, dime, Mónica. Gracias. Qué bueno que, que te parece muy interesante la, la información. Agradezco mucho que nos estés acompañando en esta noche. Y eh, platícame, platícame. ¿Qué es lo que pasa? Eh, en el caso de, de, por ejemplo, si ustedes vienen desde otro país, podemos eh, este, ponernos de acuerdo para que viajen hacia, hacia Toronto o pueden viajar hacia la ciudad, Ciudad de México, porque este, hay un transbordo en la Ciudad de México. Entonces, se puede, se puede ajustar eso. Que, porque nosotros de aquí de Monterrey no estaríamos viajando directo a Toronto, tenemos que hacer un transporte en la Ciudad de México, entonces podemos así también tener la, la opción, ¿no? Si tú estás en otro estado o estás en otro país, puedes viajar a la Ciudad de México y ahí en la Ciudad de México Brasil todos nos vamos juntos a Toronto. Por eso no hay ningún problema. Ustedes hablen y nos arreglamos, nos acoplamos. Este, la idea es que, pues, busquemos que si sí lleguemos todos juntos. Este, si tú dices no, pero es que la Ciudad de México es este, más vuelta, mejor yo me voy directo a Toronto, sin ningún problema. Checamos más o menos qué horario, a qué horas vamos a estar llegando todos a Toronto y ahí nos vemos en el aeropuerto, nos reunimos todos. ¿Cómo le hago con la sesión, la reunión previa? Hacemos un híbrido. Eso, eso lo hemos hecho también. Este en otras reuniones, ahorita nos estamos acostumbrando. Eh, a, unos estamos aquí presencial, otros están desde el Zoom. Entonces también podemos manejarlo así para que pues conozcan a, a quienes van a viajar con ustedes. Eh, ah, ok, muy bien, Mónica. Sí, de hecho, mira, aquí en esta reunión está Jenny Monroy. Jenny es de Colombia, ella tiene oficina en Colombia. Ella te puede, te puede ayudar. Si, si gustas, Mónica, puedes este, mandarme un mensajito y hacemos este, conexión con Jenny para que Jenny nos ayude con eso, con esa parte de la, de la visa, de todo lo que necesites tú que, que viene, que tu hijo pues es de Colombia, para que pues, él pueda viajar con nosotros. Entonces aquí este Jenny pues, ya nos está escuchando y, y pues ya va. Vas a ver, cuando tú me mandes mensajito, Mónica, vamos a hacer la, la, la unión con Jenny para entre las tres ver lo que necesitamos y a, a ajustarlo todo y que tu hijo pueda vivir esta experiencia inolvidable. Mira, aquí Jenny ya nos contestó. Ahí la puedes ver en el chat. Y pues bueno, ya casi estamos terminando. Este, quiero empezar a agradecer a, a pues, todos los que están aquí conmigo, todos los que van a ver la sesión, si sí, sí, la van a ver este, la grabación. Y recuerda que eh, por el simple hecho de, haber de haberme acompañado o de habernos acompañado esta noche, te estamos ofreciendo este curso de Study and Travel. English, ve a nuestro Instagram, mándame un mensajito, dinos que quieres el, el curso y te damos la, el enlace para la descarga completamente gratuita. Agradezco mucho el tiempo que me han brindado. Espero que les haya sido de mucha utilidad esta información. Que se animen, espero sus mensajes con sus dudas, con su este, confirmación de que se registran con nosotros ya para cerrar el grupo. Ya tenemos poquitos lugares, entonces queremos ya cerrar el grupo y empezar a checar la, la parte del vuelo. Y, este, y pues nada, espero que, que este, me envíen sus mensajes, sus correos. También visítanos en nuestro Instagram, I Study Light, nuestro Facebook, I Study International Trips. Y tenemos también nuestro corne, eh, correo de contacto, contacto .mx. Eh, Te dejo de nuevo mi mi teléfono para que le tomes foto, para que lo guardes. Ahí está. Mi teléfono, mi correo, para que estemos en contacto. Me va a encantar saludarte, saber de ti y saber que estás interesado en esto. Muy bien, excelente, Mónica. Entonces escríbeme y ya lo checamos, nos coordinamos junto con Jenny. Y Estefanía, pues también escríbeme este, y vemos a ver qué opción tenemos para para ti eh, y pues igual todos los que nos, nos eh, visitaron el día de hoy todos los que eh, nos pudieron ver el día de hoy espero que tengan una excelente noche un excelente inicio de semana lunes tenemos muchos días por delante para disfrutar para para vivir para aprovechar así es que adelante si no hay alguna otra duda, si no hay otra cosa, yo me despido esperando que, que tengan una excelente noche y, y, este, y que, que nos puedan ir mandando su eh, información. Nos vemos, hasta luego. Los dejo con un video.